vuelo 426 con destino a París. Favor acercarse a la puerta de embarque. En un avión van a París. 100 hormigas escondidas en una caja de anís. Tienen un sueño, ir a estudiar. Con un profesor, con un profe, profe de jazz. Una vez en la ciudad, solo sueñan con cantar. Buscan un maestro experto en el jazz. Supieron de un gato negro que cantaba por la Torre Eiffel. Le rogaron, le pidieron, suplicaron que fuera él. Él aceptó. Enseñarles jazz sin maullidos. Nunca pensó que aprendería 100 hormigas colombianas a cantar jazz. Preparados, atentos, todos a improvisar. Primera clase, repetir. Clase imitación, imitando con la orquesta. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Última clase, todos preparados. Improvisar, 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 porque esto es jazz. Enfilarme del contrabajo. Empezó el frío invierno y las hacía tiritar. No era sencillo cantar el scat, mientras todo les temblaba hasta congelar.